Gracias, muy buenas tardes. La comunidad del barrio 20 de agosto puso en conocimiento de un equipo periodístico de Enlace Noticias un caso de maltrato animal que ellos hoy rechazan y califican como aberrantes. Hablamos con una de las habitantes de ese sector, se trata de Luz Adriana Peña, quien nos relató cómo fueron encontrados 4 gatos muertos, uno de ellos degollado. El domingo botaron 4 gaticos. Esos 4 gaticos yo los metí en una caja, los guardé para que no se fueran a mojar en una casa allá en la esquina, y al otro día aparecen esos animalitos destrozados, lo destrozaron, los partieron. Entonces, o sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué clase de gente somos nosotros? Se supone que somos gente civilizada, ¿por qué vamos a maltratar a los animales? A esa lamentable noticia, como lo calificó la comunidad de este sector del barrio 20 de agosto en la comuna 6 de Barranca Bermeja, se suma también el panorama que ellos afirman constantemente se ve en esta zona y tiene que ver con el abandono de un sinnúmero de caninos y felinos. Además que algunos vecinos inescrupulosos o bueno, la comunidad de otros sectores se acercan hasta aquí y dejan veneno precisamente para acabar con la vida de estos animales. Han colocado veneno acá donde hay niños, que es un peligro, que Dios no lo permita, un niño llega a coger ese veneno, se envenena. Los habitantes de ese sector le hicieron un llamado tajante a las autoridades competentes para que se emprendan en el municipio más campañas de esterilización y evitar que situaciones como estas se sigan presentando, ya que han venido siendo muy frecuentes en diferentes sectores del puerto petrolero. Entonces que el gobierno tome medidas sobre eso, que se ponga las manos en el corazón y piensen que son seres vivientes, que vengan a esterilizarlos y todas esas cosas para que no haya más población de animales, de gatos, de perros que andan abandonados, con hambre y todas esas cosas, maltratados, quemados y todo. Porque la gente muchas veces piensa que porque un animal se les arrima al andén, ya con eso les dan un garrotazo, les echan agua, los espantan. Yo cumplí años en febrero y el regalo que me dan es 3 gaticos ahí en una caja allá en la puerta. Recordemos que hace aproximadamente 3 meses aquí en Barranca Bermeja se presentó una situación similar como la que se registra hoy aquí en el barrio 20 de agosto, donde igualmente varios gatos fueron degollados. Este es un informe para Enlace Noticias de Neila Cosio con la cámara de Luis Ángel Flores Uribe. Muy buenas tardes.